Según un estudio publicado por la Organización Panamericana de la Salud, el alcohol provoca un promedio de 80.000 muertes anuales en el continente americano y es precisamente El Salvador el país que registra la tasa más alta. Las bebidas embriagantes afectan a las personas de diferentes maneras. Esto está determinado por la cantidad y los hábitos de consumo y también muchas veces por la calidad del alcohol. ¿Por qué una persona siente la necesidad de seguir tomando y no puede parar? Y porque otras personas que reconocen los límites que están en su personalidad y biológicamente tal vez no tengan esa predisposición. Nosotros los adictos tenemos mayor cantidad de dopamina que las personas normales. La dopamina es un neurotransmisor asociado con el placer, involucrado grandemente en el circuito de la recompensa, en el cerebro, en el sistema límbico, para que la persona diga esto me gusta o esto no me gusta. El problema del alcoholismo es uno de los más complejos que existen porque no solamente involucra causas sociales, sino que también biológicas. Además de la dopamina, también existe otra sustancia que ha sido señalada como causante de la predisposición a la dependencia del alcohol. Se llama tetrahidroisoquinolina, conocido también como THIQ. Este THIQ se forma por la asociación del acetaldehído que es un producto intermedio en el metabolismo del etanol. En los últimos días, la División de Tránsito de la PNC ha reportado la detención de conductores peligrosos que manejaban bajo los efectos de altos niveles de alcohol en su organismo, el peor de ellos capturado en Morazán con 747 grados. Los que preocupan son aquellos que al principio fueron muy sensibles, pero fueron adquiriendo esa capacidad paulatinamente hasta convertirse en bebedores fuertes. Entonces, acá tenemos dos signos diagnósticos, el incremento de la tolerancia al alcohol y la pérdida de control de la, hacia las bebidas alcohólicas, que hacen que la persona te, tenga capacidades fuertes para absorber y poderse manejar. Porque estas personas, usted las ve, andan manejando y en verdad cuando en otras ya deberían de estar, según los libros de medicina, hasta muertos. Por sí solo el consumo excesivo de bebidas embriagantes representa un grave peligro, pero cuando el alcohol se combina con otros estupefacientes, el resultado podría ser fatal. Actualmente la juventud está ocupando bebidas energizantes combinadas con eh, licor de cualquier tipo. La cafeína es una droga estimulante. Asociado al alcohol, que es una droga depresora, la cafeína revierte de cierta manera los efectos fisiológicos del alcohol. Lo que no baja es la concentración de alcohol en sangre. La cocaína es otra droga que con frecuencia se mezcla con el consumo de alcohol. Pero ¿cuáles son los efectos que produce este cóctel mortal? Al aspirar línea de cocaína, la persona siente como que vuelve a vivir. ¿Por qué? Porque el efecto estimulante, que es mucho mayor que el de la cafeína, el de la cocaína, revierte esa depresión que le ha ocasionado el alcohol y la persona se percibe más eh, competente, más capaz de seguir disfrutando. El grave problema es que estas sustancias unidas al alcohol forman un compuesto mucho más mortal mucho más depresor del miocardio. Del 24 de diciembre a la fecha, ni una sola mujer ha sido detenida por conducir bajo los efectos del alcohol. El 100% de los conductores peligrosos este año son hombres. Según la Organización Mundial de la Salud, esta tendencia es similar en todo el mundo. El porcentaje de hombres que consume al menos cuatro o cinco bebidas alcohólicas al mes ronda el 29.4%, mientras que en mujeres es del 13%. Por ejemplo, el motorista que se detuvo en Zaragoza a mediados de año tenía 861 miligramos sobre decilitro. ¿A cuánto equivale 861 miligramos? es que esta persona todavía tenía dentro de su organismo más de dos botellas de un licor que tenga entre 30 y 32 grados alcohólicos o el equivalente a 34 cervezas. En culturas como la nuestra, consumir grandes cantidades de alcohol es sinónimo de masculinidad, pero en la realidad, esta creencia no podría estar más equivocada, debido a que el alcohol es uno de los principales causantes de disfunción eréctil y está relacionado con al menos otras 200 enfermedades graves. Para el noticiero, Samalí, Dinarte.